También el Centro de Operaciones de Emergencia inició formalmente el operativo Semana Santa 2012 por tu seguridad y los valores, que contará con unos 35.000 brigadistas. Una novedad del operativo es que serán o habrá 75 viceambulancias. Claudia Rodríguez está en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y nos amplía. Saludo, muchas gracias. En este momento nos acompaña el director del Centro de Operaciones de Emergencia para darnos detalles sobre el operativo preventivo que inicia a partir de este jueves con el propósito de evitar hechos lamentables. Saludo, general, ¿qué tenemos? ¿En qué consiste este operativo? Bueno, el operativo consiste en desplazar unos 35.000 hombres y mujeres por toda la geografía nacional, técnicos, especialistas en búsqueda y rescate, médicos, paramédicos, militares, miembros de la Policía Nacional, Salud Pública, Obras Públicas, Despacho de la Primera Dama, Comedores Económicos, Plaza Social de la Presidencia, todas las instituciones que forman parte del COE, que son 22, además de 123 ambulancias, 3 helicópteros que por disposición del señor ministro de la Fuerza Armada están bajo el control operacional del COE, y las 75 viceambulancias, que es la novedad en este operativo, la ubicaremos en lugares estratégicos donde las ambulancias normales no puedan penetrar. Esto por lugares angostos y sobre todo en las playas de Boca Chica, también la Guayacanes y Juan Dolio. Esa es la novedad que tenemos en este operativo, además de las medidas especiales dirigidas al tránsito, la regularización de los vehículos pesados. Solamente se permiten aquellos vehículos pesados transitar que lleven combustibles, comestibles y medicamentos. ¿Qué mensaje le da usted a la ciudadanía que se movilizará hacia pueblos del interior? Bueno, ante todo mesura, el uso de cinturón de seguridad en los vehículos, y recordarle lo que le decía anteriormente a otro medio de comunicación, que en esta Semana Mayor lo que conmemoramos es muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Nosotros, los que tenemos principios cristianos, apelamos a esto, a que la familia permanezca en sus casas, fortalecer el núcleo familiar, verificar, hacer una mirada retrospectiva, ver en qué están nuestros hijos, a fin de fortalecer la familia y tener un mejor país. Muchísimas gracias, general. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Paso con ustedes al Centro de Noticias.